Pero ya me avisas. Ya. La alegría de Martín Isla Rocha y de Julio Carrión Cano, ¿no? Dos grandes exponentes y autores, pero en este caso, digamos que dos grandes motivadores de que la presencia de muchos de sus colegas esté ahora impresa y como un material imperdible para las nuevas generaciones. Esto es un trabajo para el futuro. Entonces, sin más, y pidiéndoles un aplauso para el trabajo a la gente de Ipeca, a Julio Carrión, a Martín Isla. Primero, un saludo especial para todos, a muchos colegas presentes, y todos hablamos el mismo lenguaje. Así que, gracias por acompañarnos. Gracias a la Casa de la Literatura también. Yo estoy inmensamente feliz por haber compartido la mesa con amigos, ¿no? También con dos personas que están a mi lado, en cada extremo, que nos conocemos más de 40 años, desde los 80, con Javier Prado, que trabajamos juntos en Proces Café, haciendo dibujos animados, ya con más caras, con Martín Isla. Desde que lo conozco, cuando él llegó a los 15 años a mi estudio, cuando yo estaba viviendo en San Martín de Porres. Entonces, lo que quería recordar era lo de San Martín de Porres. En esos años, eran los 80, había una avenida, bueno, existe todavía la Avenida Perú, y en esa Avenida Perú era como una arteria que comunicaba con otros artistas,
estábamos en San Martín de Porres, el primer grupo que conocí, que siempre nos reencontramos en ese cuartito de San Mía, ¿no? Vivía a ser San Martín, la cuadra 13 de la primera zona. Claro, primera zona. Ahí llega Martín, 15 años, 16 años por ahí. Así lo conocí. Luego lo conocí en expreso ya dibujando. Entonces, es una amistad larga, ¿no? Desde los 80. Y cuento por qué. Porque la Avenida Perú, caminando un poquito más, estaba viviendo Dionisio López. En esa misma cuadra estaba Martín, estaba Martín Málaga y estaba Ignacio Loaiza, Nacho Loaiza también. Caminando un poquito más en la Avenida Perú más arriba estaba J.M. Manuel Loaiza, que está presente aquí. Estaba Roberto Castro también, Roberto Castro, Isaguirre, Orlando Isaguirre también, en ese mismo distrito. Claro, Mario Soto, otro gran artista. Entonces esa Avenida Perú interconectaba con muchos artistas en aquellos años y todos nos reencontrábamos. Antonio Torres, entonces Carlos Campos, Carlucho, Calburro, ¿no? Calburro, Bernardo Prado, entonces había muchos artistas, todos ahí en el mismo distrito. Pero la vida pues te va distanciando, yo me cambio de zona y bueno, por el tiempo pues uno va caminando y por el periódico se domina y sigue conociendo más artistas, más artistas y más artistas. Pero lo que digan, estoy feliz porque están ahora compartiendo después de tantos años ahora en una mesa los dos juntos desde los 80. Son más de 40, bueno, casi más de 42 años conocidos, ¿no? Entonces, este proyecto que se hizo fue siempre motivado, impulsado por tres razones. Personalmente, voy a leer la primera razón. La primera razón, personalmente, era la palabra empeñada para difundir parte de la obra de los grandes maestros dibujantes, muchos con los cuales tuve el honor de dibujar codo a codo en la plenitud de sus vidas y que ahora lamentablemente varios ya no están entre nosotros. Motivo que me impulsó más para cumplir con mi promesa, porque esta promesa muchas veces se la compartí a otros colegas, ¿no? Pero no encontraba a las personas. La segunda razón era que había información pública, en bibliotecas, también en internet, pero siempre era lo mismo, ¿no? Habían los mismos trabajos publicados en nuestros grandes maestros, pero siempre se repetían los mismos autores, y algunos no figuraban. Entonces, la tarea de informarse, por ejemplo, lo que pasó con alumnos míos cuando estábamos formando un cargo de estudios, ellos tenían una pequeña información. Entonces, cuando yo les saco la colección privada que tengo, se dieron cuenta que había mucho más artistas, ¿no? Entonces, una razón por la cual también me impulsó para poder mover este proyecto, de juntar esa colección y compartirla también. La tercera razón es que siempre escuchábamos a colegas y amigos que se lamentaban de lo mismo, que dibujaron durante muchos años en diversas publicaciones, pero sin embargo eran ignorados, olvidados y hasta desconocidos por algunos estudiosos e investigadores del tema, algunos, que no lo tomaban en cuenta, ¿no? A pesar de sus innumerables publicaciones, o simplemente quizás ellos no conocían mucho de su obra. Entonces, reflexionando sobre todo esto, en una de las tantas aperturas con varios colegas, ¿no? Pedí silencio y dije, si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Van a pasar los años y nunca lo vamos a hacer. Bueno, lo primero que tenía que buscar era esos cómplices, ¿no? Para realizar esta aventura. Y luego encontré a mi socio ideal, que era pues el que cumplía casi todos los requisitos que yo tenía, que yo quería, porque él ya tenía un blog Mundo Comics desde hace muchos años en el diario Extra. Se publicaba en el Extra en el año, más o menos en el año 2000, y también en las redes ya luego en el 2011 sacó su Mundo Comics. Entonces tenía vasto, una vasta, bastante información, material, fotos, era un loco como yo, ¿no? Un recopilador, un compilador que le gustaba recortar y coleccionaba todo. Como yo ya lo conocía,
conocía desde hace muchos años, había una química y siempre conversaba. Entonces, no era un amigo pues de ahorita, sino ya de tiempo, y hablábamos el mismo lenguaje y queríamos lo mismo. Y él ya había empezado, porque ya estaba editando dossiers y colecciones muy interesantes de autores peruanos, ¿no? Aparte de que en los 80 nos volvimos a juntar, ¿no?, para publicar en Extra y en Expreso, y obvio que teníamos a los mismos artistas como amigos, caminábamos juntos, ¿no? Entonces teníamos ese placer de coleccionar, teníamos colecciones privadas y teníamos publicaciones de dibujantes, de ilustradores, caricaturistas y historietistas de los años 50, 60, 70, 80, 90. No sé cómo la consiguió él, pero yo la conseguí por otro lado. Pero nos faltaba el hombre más importante para que esto sea la realidad, ¿no? El artífice, el mago, como yo le digo. Ese amigo es Javier Perán, que era el hombre de lo técnico, de la parte gráfica, ¿no?, con mucho conocimiento sobre cómo organizar una impresión, los costos y todo, ¿no? Y aparte que era un gran amigo, desprendido, generoso, con mucho optimismo, ¿no? Así que en su oficina de él, en pleno centro de Lima, que queda por Quirón Ica, donde muchos años se habían impreso, muchos años antes, lo que cambia en el mismo lugar, Carreta, que yo no lo sabía, tú me lo contaste después, el semanario Extra, semanario era Extra, y luego los diarios Expreso y Extra, que era el lugar donde nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Fue mi primer trabajo, el primer dinero que me cayó por publicar una historieta de Cometa Halley, ahí está Dionisio, que me apoyó cuando llegué a Expreso. Entonces, cosa que nos sentimos tan conectados después, y qué raro que estábamos juntos, pero no teníamos todavía teníamos la idea cada uno en común, pero faltaba esa conexión. Y Javier Peralta tenía una amiga que se llama Conexión. Entonces empezamos a armar todo, como que nos conectamos justo en el mismo lugar donde empieza toda nuestra historia, la mía como la de Martín, Isla Peralta y Carlos. Por eso es ISPK, ¿no? Y estábamos en el mismo pasadizo de aquellos años, de los 80. Quizás sea el karma de dos brillantes y entrañables periodistas, mentores de muchos dibujantes peruanos que nos trataban de decir algo. Hernán Velarde, famosísimo. ¿Quién no se acuerda de Hernán Velarde? Periodista reputado, cronista cuqueño, editor de Estampa, que nos dio la mano en aquellos tiempos. Y Carlos Sánchez Fernández, director de Estampa y Extra, gran amigo, mentor y soporte de muchos dibujantes. Era cosa del destino. Estábamos predestinados de repente para poder hacer realidad este sueño, ¿no?, de hacer un libro y compartir nuestra colección. Entonces, un miércoles 6 de julio del 2022 nace el ISPECA, el Día del Maestro. Nada menos. El Maestro, que está dedicado a esta editorial a ellos, a los maestros del dibujo peruano y a su invalorable esfuerzo por entretener, informar y educar a sus miles de lectores en sus momentos de ocio y descanso. Y fue precisamente gracias a sus caricaturas e historietas que hoy muchos podemos conocer la historia de nuestro Perú de aquellos tiempos, porque ellos, como todo cronista, ¿no?, que somos a los que estamos quedando, ¿no?, Javier, Mechaín, y muchos colegas más que están ahorita en los medios, reflejamos lo del día a día, el acontecer diario. Bueno, con Martín no había mucha química porque trabajamos y frecuentábamos a los más grandes historietistas de aquellos años, de los 80, y ellos nos contaron muchas cosas, personalmente a él y a él también, muchas anécdotas. Y había esa promesa, vuelvo a repetir, porque siempre lo decían ellos, ¿y quién va a escribir eso? Nos vamos a morir y nadie lo va a hacer. Entonces, esa era la intención, ¿no? Y eso se quedó grabado. Y bueno, aparte de publicar personalmente, había que ser también la idea de compartir a las nuevas generaciones esta información para que ellos puedan descubrir a los primeros autores con sus dibujos, ¿no?, y cómo
se retrataban las historietas y los gráficos de aquellos años. Este es un libro imprescindible para todos los que aman historieta peruana y su historia. Esta nueva selección de Martín Isla y los editores de Inspec Ediciones es una importante contribución y información selecta para los dibujantes de todas las generaciones, sobre todo para los más jóvenes, a quienes estamos seguros que les servirá como una verdadera fuente de inspiración en su día a día. Y no hemos tratado también de hacer una investigación profunda ni nada, porque no somos investigadores, eso se lo dejamos a los estudiosos. Lo que hemos tratado de hacer es compartir parte de lo que tenemos, ¿no? Más que nada visual. Es algo que también los mismos autores nos han compartido a nosotros, los mismos autores nos han contado, o sea, no los hemos leído. Somos de una boca a otra boca, de generación en generación, y seguiremos sumando. Solo nos estamos, estamos nada más en este, no estamos tocando al nuevo milenio, solo los autores del milenio que pasó. Y esperemos que les guste el libro y que ahora creo que estamos dando otra opción de la pasta dura que se ve mucho mejor también en la oficina. Y gracias a Dios, y gracias a ellos, que se logra este pequeño sueño personal de cada uno de nosotros. Así es como nace Inspec. Gracias. Buenas noches a todos. Muy agradecido a la Casa de la Literatura Peruana por acogernos en esta segunda presentación de nuestros profesionales. Javier, muchas gracias por estar presente en esta mesa, al igual que Carla. Bueno, a grosso modo, creo que ellos ya han sido un poco claros en el concepto del libro. Yo soy el autor, y así como bien dice Carla, lo conocemos hace 40 y tantos años, 41, 42. Y bueno, es cierto, ¿no? Es ligeramente mayor. En mi caso, dibujantes peruanos, la colección es producto de una investigación casi natural, ¿no? Porque si bien yo trabajé, para los que no lo saben, durante casi 30 años en periódicos, tuve la fortuna de trabajar junto a muchos grandes dibujantes y la suerte de contactarme con otros. Esto a mí acrecentó aún más mi pasión, no solamente por el dibujo, sino porque yo desde que tenía 6, 7 u 8 años ya era un coleccionista, creo, incluso más que dibujante, ¿no? Ambas pasiones a nivel paralelo. Y es por ello que con el transcurrir de los años puedo decir o jactarme que tengo una gran colección de publicaciones, recopilaciones, impresiones, recortes, entrevistas, que es la base fundamental de toda esta investigación, ¿no? Es por ello que luego de tantos años de investigación, tal como lo dijo Karen, en algún momento uno se pregunta de qué manera podemos rehacer la obra de muchos autores peruanos que lastimosamente en muchos casos ya no están, en muchos casos no olvidados. Entonces decidimos hacer esta colección el año pasado, como lo dijo, y nos pusimos a trabajar arduamente, ¿no? Ahora, nos hemos enfocado, eso sí hay que ser claros, en el siglo XX, ¿no? Que es de 1900 a 1900 a 2000. Es obvio que los primeros años del siglo pasado se nos hace muy difícil obtener información, obtener datos, pero por ahí estamos logrando algunas cosas, ¿no? Y es obvio que de pronto van a haber autores jóvenes quizás que hoy en día están sobresaliendo y que de pronto por ahí no puedan aparecer. No es una discriminación ni se trata de una especie de grupo de amigos, como lo indico yo en mi prólogo, sino nuestra investigación se basa fundamentalmente en los autores del siglo XX. ¿Por qué? Porque creemos nosotros, más que creemos, estamos seguros de que fue la época dorada, pues, la impresión en papel, la que permitió que muchos de ellos sobresalgan, destaquen, demuestren su arte, motive, ¿no? Su calidad gráfica, artística, y que haya contribuido de muchas maneras en la formación de muchos de nosotros, ¿no? Los que pasamos los 50 años a ver muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Y es por ello que queremos rescatar toda esa obra, ¿no? Bueno, parte de esa obra, ¿no? Decir todo es
es mentira, porque la obra de cada uno de ellos es enorme, es inmensa. Es tan inmensa que hemos dedicado algunas páginas a ellos, pero con la promesa de hacer próximamente, yo creo que este año empezamos con ediciones unitarias de determinados autores, ¿no? Por ser de necesidad y de justicia también para rescatar su obra en mayor extensión. En lo que se refiere al libro, hemos tratado de ser lo más, me parece, lo más conciso, lo más directo en mostrar parte de su arte. De pronto van a haber cosas o publicaciones que por ahí son muy difíciles o alguien pueda extrañar no ver, pero se lo puede escapar, pero creemos que está lo fundamental, está lo básico, está lo más importante. Y créanme de que lo que se viene más adelante va a ser muchísimo mejor, tal como lo prometimos en el primer número, porque cada edición estamos tratando de superarnos, estamos tratando de mejorar en todo aspecto, en brindar información, en brindar gráficos, de pronto trabajos un poco desconocidos, y sobre todo ahora último, como muchos de ustedes ya lo saben, en edición a color, ¿no? Que es un esfuerzo mucho mayor de nuestra parte, de Especa Ediciones. Es por ello que para mí, lo personal, y para el grupo, para Especa en general, es muy grato que ustedes sean nuestro soporte con su acogida, con su interés, con su respaldo y obviamente con la adquisición de nuestros productos, ¿no? Porque Especa no solamente es dibujantes, Especa también revalorizará la obra de grandes autores, como lo he mencionado, y inclusive de producciones de otros colegas, tal como también hemos sacado publicaciones de Cali, de Nebre San Martín, y por ahí tenemos pendientes un par más de autores vigentes que ojalá lo podamos concretar el próximo año. Bueno, creo que es fundamentalmente lo que quería manifestar. Quería agradecer a todos ustedes por estar siempre presentes en este evento que es tan importante para Especa Ediciones. Y en verdad, esto se hace con mucha satisfacción para todos aquellos maestros que todavía tenemos la suerte de tenerlos a nuestro lado, de tenerlos vivos. Y en este caso, me refiero personalmente al maestro Juan Osorio, que engalana la portada, y a quien todos nosotros le debemos muchísimo por su obra, por su aporte a la cultura, por su aporte al arte, por su aporte a la enseñanza. Y estoy seguro que nuestra obra permitirá no solamente rescatar y revalorizar su obra, sino que tenga el justo reconocimiento de los más jóvenes, y estoy seguro de que muchos de ellos van a aprovecharlo para bien, porque sabemos de que en el Perú hay mucho talento para dibujar. Eso es todo por mi parte, y les agradezco una vez más, y quisiera que pronto Javier nos aporte algo. Muy agradecido. De verdad hay tantas cosas que decir al respecto de los autores, al respecto de la situación que viven los autores, al respecto del espacio donde publicamos o donde ya no publicamos, y donde estamos y donde no estamos. Hay mucha gente, lo que voy a decir primero es que hay mucha gente bregando de distintos puntos para que los autores peruanos sean visibilizados, ¿no? El trabajo de Especa es notorio porque es algo impreso, ¿sí? Pero a través de las redes hay grupos, ¿no? Conformados por varios colectivos que están haciendo también una labor importante que no hay que olvidarla, ¿no? Pero mientras pasa todo eso, el propio crecimiento y la evolución de los medios ha ido reduciendo los espacios donde naturalmente los dibujantes de historietas o los humoristas gráficos, los ilustradores editoriales, usualmente publicaban y conseguían pues generar no solamente su arte, sino mantenerse con un ingreso, y eso ha ido reduciéndose ostensiblemente.
lo cierto es que este, se ha ido reduciendo no solamente para nosotros, sino para otros campos, ¿no? Y quizás un caso este, reciente pueda graficar todo ello. No, hay más de un caso, ¿no? Pero creo que es el momento de hablar, por ejemplo, de la ausencia ahorita de Mario Molina, ¿no? ¿Sí? Este, Mario Molina, un tremendo autor de historieta, uno de esos dibujantes y narradores gráficos privilegiados, ¿sí? Un tipo profesional desde cualquier punto de vista, era un tipo este, serio en su trabajo, como lo son serio Julio, como lo son serio Dionisio Torres, como lo es Tanaka, como lo es Manuel Baeza, como lo es los autores que están hoy día acompañándonos, ¿sí? Profesionales. El asunto con todo ello es que, por un lado, el reconocimiento es escaso. Hay que pelear cada espacio este, actualmente y, este, y muchas veces no tenemos un respaldo institucional que diga, bueno, estos son los autores, siquiera pues mándenles una corona de flores, ¿sí? Y, este, y por ahí un obituario donde diga quiénes fuimos o quiénes o qué cosa hicimos, ¿no? Por mucho tiempo se habló de agremiaciones, de sindicatos, eso básicamente fue diluyéndose un poco en el tiempo y no necesariamente en este punto, como conforme están las cosas, pues no funcionaría. Entonces, cuando nosotros empezamos, y en esta sesión, Julio dijo, si no hay nadie que nos reviente cuente, reventemos cuentas, ¿no? ¿Sí? Nosotros mismos, ¿cierto? Este, básicamente yo no estoy de acuerdo con eso, que si os reventamos cuentos, llega Dina Boluarte y lo vota todo, ¿no? Pero es cierto, básicamente el autor peruano ya no solamente va a necesitar cambiar su chip, ¿correcto? Porque ya no vas a tener un editor quien te edite, tienes que pensar en la autoedición. Ya no tienes que pensar necesariamente de repente en trabajar bajo un sueldo fijo y órdenes de la editora, la empresa editora, sino que vas a tener que crear tu propia editora y a partir de eso generar. Vas a tener que volverte a alguien que vaya a ferias como lo están haciendo los autores. Nosotros acaban de cerrar la feria esta de este, impresos locales, nacionales, ¿correcto? Pero donde yo sí voy a insistir es que sí necesitamos un respaldo institucional. Necesitamos un respaldo, ni siquiera un respaldo, reconocimiento del Estado. ¿Sí? Quería. Los artistas gráficos es una profesión, pueden hacer un colegio, pueden tener un espacio este, en la Biblioteca Nacional para que este, se alberguen sus cosas y pueden tener básicamente como cualquier trabajador, el canillita o el torero, un reconocimiento del Estado que diga que es tu oficio y que por lo tanto puedes ser atendido en salud. ¿Sí? ¿Correcto? Son cosas básicas que cualquier trabajador debe tener. ¿Sí? Y, este, y disculpen si esto se vuelve un reclamo, es un momento feliz realmente. Y estamos celebrando un poco la lucha y la iniciativa de gente, pero gente que sale de nosotros mismos, de nuestro propio sector y que está tratando de ganar espacio, ¿no? Yo miro caras y veo gente que viene vergando años en esto, ¿sí? Veo a Renzo por ahí, veo a Carlos Campos, veo a Monti, ¿no? ¿Sí? A Lucho Sayar y gente que viene haciendo. Monti me estaba contando que está preparando algunas pinturas por ahí que todavía sigue cantando, ¿sí? ¿Sí? Monti empieza por los 70 con Yungay, ¿sí? ¿Correcto? Y luego mucho tiempo trabajó en defensa, ¿sí? ¿Por qué el tipo no tiene un monumento con todo el trabajo que ha hecho? ¿Por qué Dionisio no tiene su propio calle o reconocimiento o sencillamente un reconocimiento donde diga soy un autor de historietas?
y eso es un trabajo. Es una condición básica específica. Pero, claro, esta reunión no es para crear un sindicato. Esta reunión es para agradecer a esta gente que tengo a mi costado de haber tenido esta feliz iniciativa, porque esto es un paso firme, esto es algo concreto. ¿Sí? Con esto puede ser parte del caballito de batallas, y desde cada uno de su puesto hay que seguir bregando. ¿Sí? No hay ningún trabajo insignificante. Venir, colocar tus impresos, ya es una fuerza de voluntad tremenda que no todo el mundo tiene. ¿Sí? Y conseguir venderlos y que eso se difunde el arte local y nacional es importantísimo. ¿Sí? Entonces, voy a repetir solamente que me emociona y me conmociona lo que pasó con Mario Molina. ¿Sí? Me emociona y me conmociona que Croce se haya ido en las condiciones que se fue. ¿Sí? Que Julio Farri se haya ido en las condiciones que se fue. Eso es injusto. ¿Sí? Esa gente entregó su vida, su creatividad, años para que la gente se divirtiera, se riera, la pasara bien. Julio Polar. Y Julio Polar también, claro. Y el hecho de que nos guste nuestro trabajo y que sea divertido, ¿cierto? O sea, que porque te divierte dibujar y hacer historieta, eso no es nuestra culpa. ¿Sí? Como para que digan, no es un trabajo, se está riendo y el trabajo no es así. Y eso es falso. ¿Sí? Porque hay mucho esfuerzo y nada. Yo solamente quisiera, en lo personal, darle las gracias a la Casa de la Literatura, a Martín y a mi hermano de tinta, Julio Carrión, por la invitación. Es un honor tremendo estar aquí esta noche. Es de verdad muy grato volver a encontrar con tantos amigos de años. Somos amigos entrañables de años. Y cuando uno se vuelve a ver, nada, que hay que fundirse en un abrazo y seguir peleando juntos. Muchas gracias. Quiero rendir acá un minuto de homenaje a mi gran amigo Monty. De verdad, Monty es un tipo inmenso, es una persona maravillosa desde que lo conocí en los años 90. Han pasado muchos años y sigue con nosotros. Gracias a Monty por acompañarnos en esta noche, ¿verdad? Pido un aplauso para Monty. Monty tiene más de, creo que 50 años dibujando ya, ¿no? Más, ¿no? Pero ahora último está dedicado a las historietas cristianas. Y bueno, Monty, o sea, nos deja un legado maravilloso que muy pocos de las nuevas generaciones conocen, ¿no? Y eso es lo que tratamos de mostrarnos a las nuevas generaciones. Igualmente Dionisio, igualmente Luis Allán, Antonio, ¿no? El maestro Osorio, que no está aquí, pero está su hijo, el señor Osorio, que pide un aplauso también. ¿Cómo no recordar los estudios Cito Monti, donde muchos de nosotros hemos estado ahí? Loaiza, Carlos Campos y otros autores más. Dionisio Torres, Antonio Torres, que están presentes aquí también. Bueno, en realidad estamos en una tarea, pues, una lucha tremenda por nuestros, ¿no? Aparte de reclamar derechos, pero sencillamente lo que hacemos es ir avanzando de a poco, ¿no?